Octava emisión de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucyasunchis con el auspicio de LED y que busca aportar juntos a la construcción de una educación de un país más justo para todos. El video que hemos estado viendo hasta hace instantes lo escogió nuestra invitada de hoy porque la vincula de manera directa con el tema que vamos a tratar, que es la trata de personas. Claudia Farfán es nuestra invitada, ella es antropóloga, egresada de la Maestría de Antropología Social de la Escuela de Posgrado de la UNSAC y especialista en el tema. Ha trabajado muchos años en torno a la trata de personas y está aquí para acompañarnos. Estamos realmente honrados de tenerte. Claudia, bienvenida a Mincaricui. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto también. Pues tenemos que empezar por el inicio. ¿Qué es la trata de personas? Yo voy a confesar que hasta hace poco sabía bastante poco o nada del tema. He estado leyendo un poquito para esta entrevista, pero en realidad siento que es muy poco lo que se conoce. Por favor, cuéntanos, explícanos de qué se trata esto. Bueno, la trata de personas es un delito que en realidad agrupa la historia de muchas personas, que muchas de ellas son mujeres, muchas de ellas son niñas, muchas de ellas son procedentes de zonas rurales y muchas de ellas en realidad inician esta experiencia buscando un sueño y buscando cumplir sus metas y satisfacer sus necesidades. Pero es un delito muy, muy complejo, ¿no? Y yo quería un poco explicar de qué se trata, más bien apelando a la historia de una de ellas, que yo la voy a llamar Rosa. Es una historia que conocí ya hace unos años y ella es originaria de Quispicanchi, de la provincia de Quispicanchi de Cusco. Rosa, a sus 15 años, tuvo que emigrar de su comunidad campesina a la capital de su distrito porque ella estaba pasando de primaria a secundaria y en su comunidad no había escuela secundaria. Y cuando ella emigró empezó a tener muchísimas dificultades económicas, muchísimas dificultades en el rendimiento escolar en su colegio y ella empezó a frustrarse bastante. Y su tía, una persona que ya le había ayudado antes en estas dificultades, le ofreció irse juntas a La Pampa a trabajar juntas. Y se fueron juntas, su tía le dijo que iba a trabajar en algo que se llama refrigerios, que consiste en vender gaseosas y galletas en unos puestitos como improvisados en la carretera interoceánica a la altura de La Pampa. Y le dijo que... ¿Podrías aclararnos dónde queda La Pampa? Estamos hablando de Puerto Maldonado. Exacto, el Puerto Maldonado tiene un área donde hay grandes cantidades de explotación de oro, tanto ilegales como informales. Está en la zona de amortiguamiento del parque de Tambopata. Y se encuentra al pie de la carretera, La Pampa, pero tú entras kilómetros adentro de la carretera y ahí ya vas encontrando los lugares de explotación, ¿no? Y esta zona de La Pampa se encuentra bastante cerca de Quispicanchi. Quispicanchi también es una provincia que se encuentra al pie de la carretera interoceánica, entonces los divide unas cuantas horas, ¿no? Y es por eso que es bien frecuente irse a trabajar allí. Y su tía le propuso eso y le dijo que podía irse en vacaciones de medio año, y que bueno, que iba a ganar 500 soles, que no iba a gastar ni en comida ni en vivienda, porque ella lo iba a cubrir. Y bueno, Rosa se fue, y después de que se fue a La Pampa nunca más volvió al colegio,
y nunca trabajó en refrigerios. El mismo día que llegó a La Pampa, empezó, la llevaron a un prostibar y empezó a ser explotada, ¿no? Entonces ella trabajaba cocinando, limpiando, lavando ropa, y además de eso, era explotada sexualmente. Esto por más o menos un poco más de 10 horas al día. ¿Qué edad tenía, Rosa? 15 años en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando ella llegó ahí con su tía, no recibió nada de lo que esperaba, no recibió los 500 soles que se le había prometido, la casa y la alimentación no resultaron ser gratis, y se quedó ahí por aproximadamente 2 años, yendo y volviendo a Quispicanchi. Cuando yo la conocí a ella, ella ya tenía 19 años y ya tenía un hijito, bebito todavía, y ella estaba trabajando en un terreno, ella era cuidante de un terreno. Y cuando ella había vuelto a Quispicanchi después de 2 años de haber estado yendo y volviendo a La Pampa, ella ya quería volver definitivamente, porque había pasado muchas experiencias de violencia, de miedo, bastante graves, ¿no?, para ella. Y decidió que intentaría volver a Quispicanchi de vuelta. Y cuando volvió, su familia ya no la acogió de vuelta, ¿no? Y entonces terminó trabajando en esta casa donde yo la conocí. Y resulta que tampoco pudo volver al colegio porque ya se había desfasado su edad y se había inscrito en un SEBA, que también estaba en la capital de distrito. Y resulta que la casa que cuidaba era en realidad la casa de su tía, la misma tía que 4 años atrás le había llevado a La Pampa, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata la trata de personas, ¿no? Son situaciones que son legales, que son formales, como cualquiera, ¿no?, que migra para estudiar, o que está buscando trabajo, o que tiene relaciones sociales como las tienes con tu tía, y que haces muchos esfuerzos para salir adelante, ¿no? Y que todas estas acciones se van distorsionando y hay un montón de aprovechamientos delictivos que más bien conducen a que los derechos sean irrespetados y a que estés en una situación de explotación tan dura, a veces tan fuerte, que te es muy difícil salir, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Rosa? Que efectivamente años después, incluso 4 años después, ella pocos meses atrás había vuelto a ir a La Pampa, ¿no? Y había estado otra vez en situaciones de explotación, tanto laboral como sexual. Y bueno, creo que eso es algo importante, ¿no?, de la trata, que es finalmente un delito. A veces lo olvidamos, porque esa historia, digamos, como de Rosa, puede ser considerada una historia condenable, etcétera, pero ella misma, hasta años después cuando la conocí, ella nunca había sabido que eso era un delito, que ella había sido víctima de un delito. Y 4 años después tampoco tuvo una reparación, ¿no? Y creo que sí es importante resaltar esa definición legal, que se sepa que de eso se trata, ¿no? De captar a alguien con falsas promesas, con engaños, prácticamente reclutarlas para trasladarlas a un lugar lo suficientemente alejado de su lugar de origen y poder explotarlas y mantenerlas en situaciones de explotación por bastantes años de su vida, ¿no? Uh-huh. Claudia, perdón que te interrumpa. Los casos, bueno, que se dan mucho en nuestra zona, en realidad andina, los casos de la ahijadita que llega, pero con consentimiento de su familia, ¿no?, de la familia que la recibe, con el pretexto o el motivo de estudio de la niña, generalmente niñas, adolescentes, ¿no?, y que llegan a trabajar en condiciones deplorables muchísimas veces, aunque creo que está cambiando más o menos. Pero, bueno, ya no voy a entrar en las otras características que conocemos, pero ¿esto es también considerado como trata de personas? Sí, o sea, ese también es uno de los problemas, ¿no?, que está muy arraigado a nuestras costumbres y que puede haber malos entendidos en los que se piensa que en realidad se está ayudando a la víctima, ¿no? Y en realidad ese es un mecanismo muy frecuente de captación en Perú, también en Bolivia y Ecuador, que es que algún pariente o alguna persona cercana a tu familia, que puede ser
tu madrina, tu padrino, te ofrecen mudarte fuera de tu comunidad, ¿no? Y para poder acceder a derechos que todos queremos, ¿no? Desde trabajo, de educación, a veces incluso de alimentación, ¿no? Pero ese aprovechamiento de esa vulnerabilidad y ese traslado y desarraigo de tu lugar de origen y ese fin que tiene, que es explotar laboralmente o sexualmente en otros casos, en algunos casos ambas, es todo eso configura el delito de trata de personas. Claudia, ¿quiénes son las personas más vulnerables, las que están en mayor riesgo para la trata de personas? Yo había leído que son mayoritariamente mujeres, pero que también son varones. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los datos al respecto? Bueno, la trata de personas normalmente es considerada a veces un problema individual, pero en realidad es un problema social. Es un problema que tiene que ver con las desigualdades sociales, ¿no? Y de todo tipo, las desigualdades de todo tipo, de género, económicas, sociales, inclusive étnicas, ¿no? Y es por eso que cuando vemos a las víctimas son todas más o menos parecidas. Yo voy a intentar compartir mi pantalla para mostrar algunas cifras. No sé si ahí se ve. Sí, perfecto, gracias. Entonces, ahí hay algunas cifras de quiénes son las personas que han sido víctimas de trata de personas. El 90% de las víctimas son mujeres, el 64% son menores de 18 años, el 80% son captadas con una oferta de trabajo. Y vemos que ahí se reproducen algunas desigualdades, ¿no? Las desigualdades de género que quejan más a las mujeres y que se reproduce en estar en riesgo frente a la trata, la edad, que es un factor, que sean jóvenes, el hecho de que sean captadas las víctimas de trata a través de una oferta de trabajo nos da a entender que están con necesidades económicas y necesidades laborales. Además, el 80.3% de las víctimas tienen educación secundaria, no completa, sino que están en ese proceso. El 17.6% tienen educación primaria y solamente el 2.2% tienen educación superior, ¿no? Lo que nos muestra que el acceso a la educación en realidad puede ser un paliativo frente a la trata de personas. Y después están las otras cifras, que no hay cifras, que es solamente una cosa descriptiva, porque sobre trata, como es un delito y no es tan abordado, no hay tanta información, digamos, pero se sabe que las regiones de donde son originarias, la mayoría de las víctimas en la región de Cusco o de las provincias, son Quispicanchi, Cusco provincia, Paucartambo, Paruro, La Convención y Canchis. Y además están los factores, que son los factores de orden más personal, que tienen que ver con la violencia familiar y con antecedentes de maltrato y de violencia, principalmente de abuso sexual, ¿no? Y todas estas son cosas que contribuyen a la vulnerabilidad de una persona, pero creo que igual, además de eso, cabría agregar, voy a intentar pasar, ahí está, que además de eso, de estas vulnerabilidades, también hay vulnerabilidades que aquejan a grupos sociales, a poblaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos trazar una línea entre Ocongata y Mazuco. Esta es una ruta que es una gráfica que yo extraje de un libro que se llama Las rutas de la trata en la Amazonía peruana, donde estudian varias rutas de la trata. Esta es una de ellas, que es la que involucra a Cusco, y ahí se ven los lugares de origen que vendrían a ser Cusco, Urcos, Ocongata, y de destino de explotación, que son las zonas de explotación minera, Huaypeto, Mazuco, La Pampa y Puerto Maldonado. Y ahí vemos una cifra que es, ¿no?, Quispicanchi con 0.34, ese es el número de IDH de esta provincia, el IDH que es el índice de desarrollo humano que se mide desde 0 a 1, este es un IDH bastante bajo, eso quiere decir que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a salud y que tienen ingresos bastante bajos, mientras que el de Tambopata es el doble, ¿no? Entonces ahí sí hay principalmente más ingresos económicos y también hay más acceso a otros derechos, ¿no? Y esas son las, las,
las condiciones que te vuelven más vulnerables, ¿no? Incluso tu lugar de origen puede hacerte más vulnerable frente a este delito. Claudia, en el informe sobre trata de personas de la Defensoría del Pueblo, se habla de, bueno, presenta a Cusco en el tercer lugar de casos judicializados por trata de personas. En primer lugar, Lima, en segundo lugar, Puerto Maldonado, y en tercer lugar, Cusco junto con San Martín. ¿Es eso correcto? ¿Así estamos de mal? Sí, en las últimas cifras, Cusco en realidad está en el puesto número 7, no de las denuncias en las fiscalías. Lo que pasa es que Cusco, junto a otras regiones, tiene una fiscalía especializada en trata de personas. Y eso hace que haya un número más elevado de casos en investigación, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de los casos de investigación, también hay mayor reporte de denuncias, tanto en el Ministerio del Interior como en la Policía y en el Ministerio Público, ¿no? En la Fiscalía. Entonces, sí es siempre una de las regiones que tiene mayor presencia de casos, principalmente como una región de origen de víctimas. Tú dices, acabas de decir que Cusco tiene una fiscalía especialmente dedicada a la trata de personas. Eso suena bastante bien, ¿no? O sea, bueno, dentro de la gravedad. Sí, es algo muy bueno que realmente ayuda muchas veces en otras regiones, incluso en lugares donde todavía hay fiscalías especializadas. La trata puede ser tipificada como otro delito, como solamente explotación sexual, más no trata, por ejemplo. Más bien cuando ya existe una fiscalía especializada, eso ayuda a una mejor tipificación del delito, ¿no? ¿Qué, ya que hablamos de esto, qué otras medidas, qué hace el Estado, qué hace nuestro gobierno regional para afrontar este problema de trata de personas? Yo quería mostrar para esto ahí hay algunas fotos, tal vez podemos volver a esas después. Sí, por favor. Si te hago una pregunta que quisieras dejarla para después, con toda libertad, por favor, Claudia. No, está bien. La lucha contra la trata de personas es una lucha bien difícil, bien compleja, porque es un delito que tiene miles de causas, ¿no? Desde la pobreza, la desigualdad de género, la desinformación, etcétera. Y es por eso que la trata de personas involucra a diferentes sectores, a diferentes ministerios. Pero se organizan principalmente en esos cuatro ejes que están viendo, que son los de prevención, persecución, protección y gobernanza. En el eje de prevención son principalmente todas las acciones que son informativas y de sensibilización a la población, y se trata de hacerla de manera focalizada. Ahí aparecen algunas líneas de denuncia, que la más, digamos, apropiada sería la del 1818, que es la línea del Mininter, la del 100, que es la línea del Ministerio de la Mujer, y la del Minjus, que es una línea, ahí me comí un cero, es 0800-15-259, que son las líneas para poder pedir asistencia legal. En persecución, lo que hace el Estado principalmente consiste en operativos, que son operativos inopinados, que pueden resultar de investigaciones propias de la Fiscalía, y que van con la policía y hacen operativos para detener a tratantes y rescatar a las víctimas. Y en protección son todas las acciones que se llevan a cabo para que una vez que se hayan rescatado las víctimas se les pueda dar todas las acciones de protección, que puede ser desde vivienda hasta un juicio adecuado, oportuno, y finalmente después reinsertar a las víctimas, a las sobrevivientes de trata, ¿no? Y finalmente el otro eje es el de fortalecimiento del Estado, que es el de gobernanza, ¿no? Que es fortalecer a todas las unidades del Estado para que puedan ejercer su rol de prevención, de persecución, de protección de manera adecuada. Han habido avances, ahora ya hay un plan, hay en avance un plan de contingencia también para todas las situaciones de COVID que están saliendo frente a la trata, pero igual hay varias cosas que quedan por hacer, ¿no? Y les quería mostrar esta cifra.
Este es el porcentaje del presupuesto general de la República que se ha invertido en la lucha contra la trata de personas del 2019. El porcentaje es el 0.023% de todo el presupuesto general de la República. Ahora no les digo la cifra, pero la cifra que se invirtió o que se destinó a la lucha contra la trata de personas es 51 veces menos de lo que se invirtió durante los Juegos Panamericanos del mismo año del 2019, ¿no? En los Juegos Panamericanos se llegó a gastar 400 millones y en la lucha contra la trata de personas supera un poco los 7 millones. Entonces es una cifra bastante reducida, y eso creo que nos muestra también un poco las voluntades políticas y las prioridades que se tienen frente a este delito, ¿no? Y eso es básicamente lo que se hace desde el Estado. Igual habría que resaltar que además de las acciones del Estado, también hay muchas acciones desde la sociedad civil, desde las ONGs, desde las organizaciones, colectivos, que hacen tareas bastante interesantes para incluso brindar soporte al propio Estado, ¿no? De generar alianzas con ellos y de proponer la admisión de nuevos retos, ¿no? Que hasta ahora no se habían admitido. Claudia, ¿por qué piensas que este es un tema tan invisibilizado, del que se habla tan poco? Yo empecé diciendo, reconociendo mi ignorancia sobre el tema realmente, ¿no? O sea, uno tiene ideas vagas sobre lo que realmente es, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Tiene que ver con las zonas donde ocurre básicamente? Pero Lima también es un lugar muy fuerte, ¿no? Con fuerte incidencia. Yo creo que tiene que ver primero con que el delito es un delito bastante complejo. Realmente es bien complejo. Legalmente hablando, por ejemplo, vemos que es un delito que involucra otros delitos, ¿no? Y que para tipificarlo muchas veces es complicado para los propios operadores de justicia. Y también es un delito muy complejo. En cuanto hablas de lo que es como un problema social, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, es un delito que igual es muy grande. Esta es una foto de una zona de explotación en Tambopata, no en la zona de La Pampa, sino más metida hacia al frente de La Pampa, al otro lado de la carretera. Y esta foto fue tomada en 2015, y en esta foto, no sé si ven, en la parte izquierda se ve ahí una persona que está con un busito celeste. Ella es mi amiga, es Carmen Barrantes, ella es fotógrafa. Vamos a ver su foto seguro más adelante. Pero ella está ahí justamente para ver lo grande que es este espacio, ¿no? Este es un centro de explotación minera. Los centros de explotación minera se pueden ver desde el cielo. Entonces es bien incongruente, digamos, que algo tan grande pueda ser tan obviado por el Estado, ¿no? Y bueno, eso creo que se debe también a algo que se llama la tolerancia, que habla más de tolerancia social, moral, e incluso institucional, legal, ¿no? Y estos son algunos recortes de noticias que hablan sobre cómo se percibe la trata de personas y a las víctimas de la trata de personas, ¿no? En nuestra sociedad, ¿cómo las vemos? Y, por ejemplo, se habla de que las adolescentes son obligadas a trabajar como damas de compañía, lo cual no existe. No existe, las menores de edad no pueden ejercer la prostitución, es ilegal. Y más abajo dicen, ¿no?, que las niñas se prostituyen por falta de dinero, ¿no? Y bueno, y después en los otros recortes, por ejemplo, se resalta más el estado de ebriedad de las menores que encontraron en estos prostíbulos, prostibares. Y así, ¿no? Y es algo que reproducimos constantemente, las ideas desde nuestra sociedad y de cómo toleramos, incluso a veces culpamos a las víctimas de sus propias situaciones. Y finalmente eso puede ser entendible porque decimos, bueno, la prensa vive a veces del sensacionalismo y de hacer estos titulares chichas, ¿no?
Pero además de eso está detrás todos unos prejuicios y estereotipos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de este tema, que es un ejemplo de la tolerancia institucional o legal, que son dos extractos de una sentencia de un juez llamado apellidado Villasain, que habla de que esta menor que fue explotada no puede ser catalogada como víctima de trata ni de explotación, porque solo trabajaba como dama de compañía y aunque trabajaba más de 12 horas, su fuerza laboral no estaba siendo agotada. Y además de eso, no podemos pensar que alguien que se dedica a tomar y a estar sentada tomando está siendo explotada, ¿no? Y eso lo dijo un juez. Esa foto que acompaña a esto también es de Carmen Barrantes. Y estos extractos son parte de una investigación que ella está haciendo con una abogada también, ¿no? Entonces, si un juez de la altura de este juez puede darse el lujo de dar este tipo de sentencias, creo que nos damos cuenta que sí hay una tolerancia legal frente a este delito, ¿no? Que sí hay muchos prejuicios que están detrás. Que nos preguntamos tal vez qué tiene que pasar una mujer que está siendo víctima de trata con fines de explotación sexual para que realmente se le entienda como tal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estamos buscando? Uh-huh. Y finalmente hay otra tolerancia que es la tolerancia más cultural, digamos, ¿no? Que son nuestras ideas. ¿Qué pensamos todos y cada uno de este delito, ¿no? Si se lo buscaron, si era algo que querían, si en realidad es una vida fácil. Y todo eso permite invisibilizar, creo, este delito. Uh-huh. Okay. Claudia, ¿de qué manera los varones son víctimas de la trata de personas? Me queda muy claro el caso de las mujeres y de las niñas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los varones? Bueno, la trata de personas está también ligada a muchos prejuicios morales sobre el cuerpo de las mujeres. Y es por eso también que muchas veces la trata de personas con fines de explotación sexual es más resaltada que la trata de personas con fines de explotación laboral. Sin embargo, sí existe bastante, ¿no? Tanto en mujeres como en varones, pero en el caso de la explotación sexual definitivamente son más mujeres las víctimas y en el caso de explotación laboral son más víctimas los varones. La trata con fines de explotación laboral en Perú normalmente son varones jóvenes, ya no menores de edad, sino un poco más grandes, tal vez desde los 16 hasta los 24, y que normalmente trabajan también en las zonas de explotación minera. Hay muchísimos que trabajan en zonas de explotación minera jóvenes, y que además trabajan en la tala de árboles, y finalmente hay muchísimos que trabajan en el área más de comercio y de fabricación en Lima, ¿no? Entonces, sí es sí existe esa problemática, pero la forma también de nuestros prejuicios, creo, más relacionados al control del cuerpo de la mujer, hacen que nos parezca más llamativo hablar sobre la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Uh-huh. Eso también es cuando... Sí, disculpa si soy una mala alumna, pero... Siempre tiene que haber la condición de privar de la libertad de la persona para que sea considerado trata. No. Por ejemplo, te aclaro mi idea porque estoy pensando ahorita en el caso dramático de estos dos muchachos que murieron quemados en Lima y que estaban encerrados por fuera, ¿no? Que no podían escapar y que, bueno, por eso perdieron la vida ahí, ¿no? Y eran, bueno, justamente como los estás describiendo, ¿no? Gente muy joven. Y, bueno, quería saber si eso es considerado como trata de personas. Sí, ese es un caso de trata de personas, que además fue un caso que alertó sobre situaciones que se reproducían siempre en el centro de Lima, en estas zonas de trabajo obrero. Pero para la trata de personas como tal no es necesario que se restrinja la libertad de la persona. Incluso
el consentimiento es algo que puede considerarse como viciado. En menores de edad no existe el consentimiento. Así tú quieras irte, no es válido el consentimiento. Tampoco el consentimiento de otros adultos que estén a tu cuidado. Es decir, si tus padres o tus cuidadores deciden que sí quisieran que vayas a trabajar, eso tampoco es legal. Y además de eso, entonces, ¿cómo se identifica la trata, ¿no? Si es que no hay una restricción de libertad. Tiene que ver con la manera en la que estas personas son llevadas o intentar llevarlas, e incluso por eso es que la trata se puede configurar solo cuando se capta a la persona. Si tú ya la has captado de manera con amenazas o con engaños o con violencia y otras formas incluso, ese mismo hecho ya puede constituir la trata de personas, ¿no? Sin necesidad incluso de que te hayan explotado o trasladado. Ya eso puede ser considerado un delito de trata de personas. Okay. Quisiera enfocarme ahora un poco, irme un poco hacia el lado de la educación. El dato que compartiste hace un momento me parece tan importante, ¿no? Y en general creo que pasa siempre, ¿no? O sea, a mayor educación, a mayor acceso a la educación, menores problemas de tipo social tenemos, como este, por ejemplo, ¿no? O sea, estás más informado, probablemente no caigas en una situación como esta, ¿verdad? ¿Cuál consideras tú que es el rol de la escuela? Nosotros en la Escuela de Educación Superior de Pedagógica Puyasunchis trabajamos con jóvenes que en muchos casos provienen de comunidades altoandinas y también amazónicas de Cusco, ¿no? De la región. Ellos van a ser maestros y muchas de las personas que nos escuchan son maestros actualmente. ¿Cuál es el rol de la escuela? ¿Cuál es el rol del maestro, de la maestra en particular? Yo creo que el rol de la escuela para combatir la trata de personas es un rol fundamental, ¿no? Realmente es algo que puede cambiar la vida de una persona, el pasar por una escuela y por una educación de calidad y oportuna, ¿no? Uno de los roles más importantes es el de informar, ¿no? Que era lo que estabas mencionando. Informar a las personas sobre los riesgos que pueden afrontar en su vida, informar además sobre las estrategias para protegernos, para identificar las ofertas falsas o las situaciones de riesgo que pueden estar afrontando, e informar además sobre los derechos que tenemos, ¿no? Que eso también es importante. O sea, conocer tus derechos es bastante poderoso. Y lo otro es la protección, ¿no? La escuela cumple un rol protector. El hecho de estar escolarizado, de asistir a la escuela, incluso como ahora lo vemos de manera virtual, incluso de esa manera es un factor de protección, ¿no? Evita que pierdas el contacto con personas cercanas a ti. Es un espacio que puede ser un espacio de protección para muchas niñas y niños de entornos violentos en sus hogares, etcétera, ¿no? Y lo otro es que la escuela además tiene el rol de poder revertir las desigualdades, ¿no? Como antes conversábamos, la trata de personas es un delito que está muy influenciado por las desigualdades, y la escuela, la institución de la escuela puede contribuir a revertir estas desigualdades, ¿no? Si es que todas y todos accedemos a una educación de calidad, a la edad que debemos, etcétera, es más probable que también más adelante podamos tener las mismas oportunidades y no tengamos que asumir riesgos para poder salir adelante, ¿no? Y no solamente desigualdades económicas o laborales, sino también, digamos, desigualdades de género. Si todas las mujeres y niños pueden educarse de igual manera, también es más probable que en un futuro también tengan igual de oportunidades, ¿no? Y lo final, creo que es importante en la escuela, es que promueve la ciudadanía, ¿no? Lo que hablábamos, eso de los derechos, eso es muy importante, y que los niños y niñas además también en la escuela pueden aprender a que ellos pueden cambiar su sociedad, ¿no? Que, por ejemplo, ya no criar más hombres que piensen que pueden hacer uso del cuerpo de las mujeres, y ese tipo de ideas, revertirlas y promover otro tipo de ciudadanía
contribuye a reducir la trata de personas, ¿no? Sí, realmente qué mejor espacio que la escuela, ¿no? Para cambiar estas nociones tan graves, ¿no? Que hemos aprendido de manera consciente o inconsciente también, ¿no? Y yo quería preguntarte por, en general, de los casos más frecuentes que se dan, hablemos de esta zona, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el ciclo de la trata? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué es fácilmente identificable? Estoy pensando, poniéndome en el caso de un maestro, ¿y qué cosa les puedo decir a ellos? ¿Qué cosa tendrían que estar alertas, ¿no? ¿Sobre qué cosa tendrían que estar alertas? Sí, es bien difícil porque es muy variable, pero cuando hablas de estadísticas, más o menos te imaginas cómo es. Y que lo que deberíamos de identificar para saber efectivamente que no estamos siendo víctimas de un engaño, una manipulación, es primero verificar las ofertas laborales que nos hacen, ¿no? Verificarlas de manera que no sean riesgosas, que no sean propuestas irrealizables, verificar quién es la persona que nos está llevando y evitar ir a lugares de mucho riesgo y más bien involucrar a todas las personas que podamos en esas decisiones laborales, ¿no? Si tenemos a algunos amigos de confianza o a tus padres, si es que tienes confianza con ellos, a tus profesores también, ¿no? Y ese sería uno de los primeros pasos, ¿no? Porque la captación es como el paso más clave, este momento del reclutamiento, ¿no? Puede a veces parecer muy obvio, pero la situación de desesperación de una persona con necesidades económicas o con situaciones de violencia, digamos, en el lugar de las que tiene que escapar, y otros factores, muchas veces hacen que no te des cuenta del riesgo que estás asumiendo, ¿no? Creo que ese es uno de los momentos más claves para la prevención de la trata, ¿no? Saber cómo es que los tratantes captan a sus víctimas. Las ofertas de trabajo son las más frecuentes, ¿no? Y en nuestro entorno, como Cusco, aunque mucho menos, todavía existe la figura que tú mencionaste en un inicio de la madrina o el padrino que te trae a Cusco para estudiar y trabajar. Esa también es una situación de riesgo y creo que debemos de informar, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de una persona, de un niño, de una niña o de un menor de edad en que va a vivir fuera de su hogar, ¿no? Saber que, informarle sus derechos, que su trabajo nunca debe interrumpir sus derechos de salud ni de educación, saber que tiene que tener horarios de trabajo. La última ley de las trabajadoras también, eso ayuda bastante, aunque hay dudas sobre la criminalización del trabajo doméstico infantil, pero esas herramientas legales, conocer tus derechos y conocer qué es lo que deberías esperar de un espacio laboral, es, creo, un buen paso para evitar caer en esta situación, ¿no? ¿La pandemia ha tenido algún efecto directo o indirecto en la trata de personas? Sí, yo creo que sí, tremendamente sí. En primer lugar, durante la época de confinamiento, creo que hay algo que ahí está pendiente de ser investigado. Seguramente que había muchas víctimas de trata que estaban en su lugar de explotación laboral, que han estado encerradas durante meses, cuáles han sido sus situaciones. Incluso hay estudios de otros países que dicen que justamente como hay una crisis y como se cierra todo el país y no hay ganancias por parte de los explotadores, la violencia contra las víctimas se ha exacerbado, ¿no? Eso está pendiente de estudiar en el país. Yo creo que sí es algo que es muy probable que haya pasado, pero además más en consecuencias a futuro, pero que ya estamos viendo, todas las crisis que involucran la crisis económica, las crisis de derechos, hacen que aquellas poblaciones que no estaban en situación de vulnerabilidad pasen a una situación de vulnerabilidad. Y aquellas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad, se exacerba esa situación, ¿no? Se vuelve más grave. Entonces, definitivamente el tema económico
es algo que es clave, y el tema del cerrar las escuelas, ¿no? Porque aunque todavía están asistiendo de manera virtual, el hecho de no estar en ese espacio permite que los estudiantes puedan desplazarse, puedan viajar, puedan buscar trabajo fuera de sus localidades, de su lugar de residencia, y todo eso los puede poner en una situación de mayor riesgo, ¿no? E incluso finalmente, tal vez es más como una perspectiva, pero estamos viendo cifras de fallecidos que superan los 30.000 muertos en el país, y que seguramente las cifras son incluso más altas. Y muchas de esas personas son padres de familia, personas que daban protección a sus hijos o a los niños en general, niños y niñas, y que ahora con su fallecimiento están en una situación de desprotección. Entonces sí creo que hay una situación de crisis que afecta a los más vulnerables y finalmente los pone en una situación de más riesgo frente a la trata, ¿no? Claudia, ¿hay alguna cosa que sé que te parezca importante y que yo no haya preguntado o que quisieras compartir? Creo que quisiera compartir tal vez alguna de las fotos para ver un poco cómo son las situaciones. Sí, claro. A ver si es que se puede. Bueno, esta es una foto que en realidad es parte de una obra teatral que se llama Delta 1, que fue dirigida por Antonio Venegas, que muestra la historia de una víctima de trata, y que es bastante dura, ¿no? Pero debo decir que la vi y pensé que iba a ser demasiado duro verla, es realmente muy fuerte, ¿no? Sí. Y después, acá hay algunas fotos. Esta es una foto, por ejemplo, de un campamento minero, que yo creo que a veces nos equivocamos, pensamos que como migran a esta zona donde es un boom económico, ¿no? Donde hay oro, donde la gente puede tener mucho dinero, nos confundimos un poco de qué estilo de vida pueden tener. Este es un campamento minero que se ve que es bastante, este es uno de los mejores, en realidad. Normalmente están solamente con arpilleras, no tienen agua, no tienen luz. Esos barriles que se ven ahí son para el petróleo, para la gasolina, tanto para la maquinaria como para ellos tener luz, poder tener esa refrigeradora que tienen ahí, porque es un calor terrible. Son condiciones que viven las víctimas, ¿no? Durante este tiempo. Esta es otra foto que es de Carmen Barrantes. Esta es una foto de una presunta víctima de trata de personas y que se ve esta textura, ¿no? Que es la arpillera, que es en la situación en la que viven ellas, que es de extrema inseguridad, ¿no? De ni siquiera poder tener, literalmente no poder tener un techo sobre ti. Entonces, sí, creo que eso sería. Y tal vez lo último final que quería rescatar era que además no hablamos de este delito, porque es un delito que ha sido subrepresentado, ¿no? Hasta ahora sigue siéndolo. En 7 años, desde el 2012 hasta el 2018, en el Ministerio Público se registraron solamente 1.331 denuncias, ¿no? En 7 años. Y en la policía, en esos mismos 7 años, se registraron solamente 3.194 denuncias. Y finalmente, además de eso, de todas estas denuncias, durante esos mismos 7 años, desde el 2012 hasta el 2018, solo se han conseguido 246 sentencias condenatorias, ¿no? Es un número bastante bajo, bastante bajo. Entonces, creo que eso también contribuye a que no podamos saber la real dimensión de este delito, ¿no? Claudia, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado, la información que has compartido con nosotros. Realmente pones el tema de la trata de personas con mucha más claridad. Creo que en verdad va a ser un gran aporte para los maestros. O sea, realmente la labor de la educación es muy importante. Lo que puede hacer un maestro en su aula es mucho.
Y yo quería preguntarte por el video que vimos al inicio del programa y que vamos a transmitir ahora también al terminar. ¿Podrías hablarnos un poquito? Me parece que ha sido hecho acá en el Cusco, ¿verdad? Sí, es un video que hemos hecho en Cusco, en colaboración con instituciones de la sociedad civil de acá, de Cusco, que fue creado por, bueno, de manera colectiva y que además se basa principalmente en las historias de mujeres que han sido víctimas o que han visto de alguna manera la situación de la trata en nuestra región, ¿no? Y bueno, lo produce Jaime Cuadra con apoyo de dirección fotográfica de su hija, y que también por eso tiene una sensibilidad, digamos, más de una persona joven y mujer. Y bueno, creo que es una apuesta que se está haciendo desde muchas organizaciones de la sociedad civil y desde muchas personas también, que es ya no hablar de la trata de manera tradicional, sino tratar de abordarla desde el arte incluso, ¿no? Y de despertar esa sensibilidad que uno puede a veces cerrarla, ¿no? Tú solo ves cifras, datos y bueno, no te das cuenta realmente de lo que está pasando. A veces a través del arte, de la música, sí puedes despertar fibras que de otra manera no, ¿no? Y ese era el propósito de este video, que me parece que ya ha estado ganando premios por allí y que sí, que está teniendo un buen efecto porque también es hablar en el lenguaje de las posibles víctimas, ¿no? Porque finalmente si haces contenidos muy elaborados, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes que pueden ser víctimas de este delito no van a agarrar ese mensaje, ¿no? Entonces, este es el esfuerzo que se hizo con esa canción. Muchas gracias, Claudia, nuevamente. Y bien, llegamos al final de esta emisión de Mincaricui. Y para quienes no saben todavía, cada una de nuestras emisiones es convertida luego en un microprograma radial que se emite en tres emisoras de gran alcance a nivel regional: Radio Quillabamba, Radio Inti Raymi y Radio Santa Mónica. El objetivo de esto es poder llegar a todos aquellos estudiantes y maestros, maestras que no tienen acceso al internet, pero por la radio sí. Entonces, si quieren compartirlo, si quieren verlo, escucharlo también, por supuesto, está en nuestra página de Facebook. Y en nuestra próxima emisión, el próximo viernes a las 5 de la tarde, vamos a recibir desde Bolivia a Vivian Camacho. Ella es médico especialista en medicina natural, es una defensora de la medicina natural, a pesar de su formación académica, bueno, tradicional. Y además fue ministra de Salud del primer gobierno de Evo Morales. Así que no se lo pierdan, compártanlo, por favor, en sus páginas de Facebook y acompáñennos. Viernes 5 de la tarde es el estreno de nuestro próximo Mincaricui. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Nos vemos prontito. Chao. Mujer, soy semilla de esta tierra. Yo, mujer, soy torrente de estos ríos. Yo, mujer, soy tu madre, soy tu hermana. Yo, mujer, yo, mujer. Yo, mujer, soy la niña de tus ojos. Yo, mujer, soy estrella de los Andes. Soy tu alma, soy sustento. Yo, mujer.
Canichu, Piparu Nampas, Rumi Watasca, Hina Canaipa, Sumakta Hawapu, Purinikin, Mana Alinchu Kachkangman.